Pues muy buenas noches a todo el mundo que nos está viendo en directo y también a los que veáis luego esto en diferido. Sabéis que hoy teníamos una pequeña charla, entrevista, donde Carlos Ferrer nos va a contar un poco pues los entresijos de este Juegos de Manos, pero también nos gustaría charlar de otras cosas y en primer lugar, pues Carlos, darte las gracias a que vengas a este espacio a compartirlo con nosotros. Bueno, gracias a vosotros que me dejéis vuestro espacio para yo contar pues mis historias y mis proyectos. Muchísimas gracias, la Mis verdad. Yo soy el que movidas, tiene que ¿no? estar agradecido. Mis movidas. Qué guay. Oye, pues la idea de eso que sea como decíamos, ¿no? Estábamos comentándolo a micro apagado porque es una charla un poco informal. Sí que nos gustaría enterarnos un poco del tema de este suplemento, de este Juegos de Manos, de esta campaña. Pero que nos sintamos cómodos comentando. Entonces, yo, para sentirme cómodo del todo, oye, pues lo primero que me gustaría saber es, o si fuera alguien que nos está viendo ahora. Carlos Ferrer, ¿quién es Carlos Ferrer? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ¿Quién ese es ese tipo? tal Carlos Ferrer? A ver, bueno, pues supongo que Carlos Ferrer desde el punto de vista rolero, a lo mejor, bueno, desde el punto de vista personal, pues quizá, bueno, estudié periodismo, soy periodista de profesión, pero también me he dedicado durante muchos años también a la enseñanza de español para extranjeros en la República Checa, porque he vivido mucho tiempo en la República Checa, unos 15 años. Y bueno, yo ahora sigo fuera de España, pero como mi mujer es diplomática, pues estamos en Nueva York ahora. Pero estoy deseando volver a Chequia de nuevo, Había otra vez. una pista en eso que tienes ahí detrás, ¿no? Había una pista en el Ah, sí, bueno, edificio. que se ve por aquí, es que mis hijos están flipados con los rascacielos y como estoy en la habitación de los juguetes, aquí está el edificio Chrysler y todo esto, ¿no? Y no se ven los metros de Nueva York por aquí por el suelo porque no salen en cámara. Pero eso, bueno, entonces, eso más o menos desde el punto de vista personal. Yo soy de Torrent, de Valencia. Oh, vaya, estamos cerca. Ah, sí, Yo dime. estoy en Castellón. Ah, vale, pues Relativamente, de la zona, de la relativamente, terreta. ¿no? Y bueno, yo comencé pues con muchísima gente de mi generación pues a jugar pues los juegos que estaban a principios de los 90 en España, de Jockey Internacional. Pues la llamada de Cthulhu fue pues mi juego de cabecera, el que comencé, el que más he dirigido, el que sigo dirigiendo, etcétera, etcétera, Qué ¿vale? Que fuerte. marcó también mi forma de entender el rol o de comprender las aventuras y con BRPs, ¿no? Como Stormbringer, RuneQuest, y más adelante, pues juegos que me abrieron mucho la cabeza, pues Vampiro, ¿no? También Cyberpunk 2020. Y más adelante, quizá Fading Suns y otros muchos, ¿no? Otros muchos juegos. Curiosamente, porque hay mucha gente que con el rol pues comienza con D&D o con El Señor de los Anillos, y yo, en cambio, no comencé con estos dos juegos, ¿no? Soy Mi de historia otra es, quinta o de... has contado mi historia. Ostras, qué bueno. Qué Yo bueno, qué sí, bueno. yo personalmente intercalé un poquitín de Rolemaster después de la llamada y tal. Pero sí, pero yo he jugado más o menos lo mismo que tú. Pues sí, va por ahí. Entonces, pues, por ejemplo, todo el tema de D&D o la forma de jugar de D&D, el power gaming y todo esto, a mí me resulta un poco más ajeno, ¿vale? Ahora sí que he jugado a quinta edición y lo conozco y está bien y tal, pero o sea, soy de otra vertiente rolera, por decirlo de alguna manera, sin ser tampoco una cosa así muy indie ni nada por el Sí, sí, estilo. sí, sí. Aunque también, desde que volví al rol, porque tuve mi apagón rolero con mucha gente, Como luego otros volví. muchos. Y cuando volví, pues me encontré pues, que el rol había avanzado mucho, que habían salido cosas nuevas y bueno, pues he probado juegos más narrativos, tipo pues, los PBTA y cosas así. He jugado cosas de narración compartida y todo esto, pero yo, a pesar de todo, pues mi corazón sigue siendo más bien simulacionista y tiendo más hacia el rol más clásico, pero me gusta todo. De hecho, para mí lo ideal es un equilibrio, ¿no? Entre todo, ¿no? Al Claro, final. ¿Vale? Entonces, roleramente, pues sería eso. Cuando volví al rol, pues yo tenía en la cabeza, estaba pasando por una época así de, pues con los niños, ¿no? Mi primer hijo y todo esto, esa crisis de los 40 donde todo se destruye, ¿no? El mundo y tal. Y pues yo se me metió en la cabeza, pues hacer un juego, ¿no? Entonces, como la cosa creció, pues yo quería hacer un trasunto de Stormbringer más moderno. Y al final la cosa fue evolucionando y de ahí salió Tierras Quebradas, que es un juego que se financió por Verkami, pues hace 2 años, con la edición TIT, y que bueno, pues
que ya está en el mercado, está saliendo y está creciendo y está ahí, ¿no? Y de lo que me siento muy orgulloso y es que me encanta, ¿no? Es mi hijito querido, ¿no? Mi Tras Quebradas, estoy haciendo un fanzine para digital y todo esto, sí, sí. Suplementos y todo eso. Qué guay. Y bueno, a partir de ahí, pues surge la oportunidad, me surge la oportunidad de hacer más cosas. También he hecho la ambientación para Savage Worlds, Betty de Slayer Mitchell, que es una ambientación victoriana pulp, ¿no? Con monstruos y todo esto. Y también estoy trabajando para ediciones Iroquois, fue con los que saqué Betty, pero también estoy haciendo más cosas. Y también estoy colaborando desde hace poco con Cursing y con Colmena de Papel y vamos a hacer, tenemos algunos proyectos, un juego de rol nuevo de ciencia ficción. Estoy trabajando con el sistema de Spire para hacer cosas. Entonces hay una serie de proyectos que me están saliendo y que estoy aprovechando que estoy ahora mismo en una época de mi vida en la que tengo bastante tiempo para poder dedicarme a lo que me mola, que es hacer materiales roleros. Qué guay. Y que, lo de juegos seguro, de manos y todo eso pues, sale de ahí también. Estoy seguro que mucha gente está diciendo, y qué guay y qué envidia más grande. Mola, la verdad es que mola, o sea, no mola, lo puedo negar, mola un montón poder, porque a mí me gusta y entonces pues dedicar mi tiempo libre a hacer este tipo de cosas pues y, es una maravilla. Y que se publiquen y que salgan y poder moverlas, enseñarlas a la gente y todo esto, pues la verdad es que me mola un montón. Y que gusten, ¿no? Porque luego encima gustan, que es el tema, ¿no? Pues espero que sí. Bueno, oye, si los Berkami salen y las cosas se financian y acaban saliendo, porque de alguna manera sí que tienen respuesta, ¿no? Entonces. Pues sí, imagino, quiero pensar que sí. Qué guay. ¿Y qué momento decides decir, bueno, pues ahora vamos a atacar el tema de este juego Ragnarok, del cual también, yo creo que a lo mejor habrá gente que como yo no lo conocía, o por lo menos lo ha oído, pero no lo conoce en profundidad. Entonces, si quieres, vamos a ir por partes. Vamos a hablar de Ragnarok. Pues cuento la historia de Ragnarok y después de cómo yo entré en Ragnarok. ¿Vale? Venga, vale. Ragnarok, a pesar de su nombre, no es un juego de vikingos, ¿vale? Es un juego de investigación sobrenatural ambientado en la actualidad y que salió fue uno de los primeros juegos de rol españoles. Creo que primero están Aquelarre y Mutantes en la Sombra y después ya Ragnarok, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando. Es del año 1992, con lo cual cumple este año 30 años. Casi nada. Es digamos un clásico, tenía sus aficionados, salieron aventuras largas para Ragnarok que impactaron, que fueron conocidas como Sara, por ejemplo, o Garras de Hielo. Después salió una segunda edición. Con todos los cambios que hubo en el rol en España, pues al final Ragnarok quedó un poco en el olvido o quedó relegado al pasado. Y aproximadamente creo que por 2015, pues surge la oportunidad de Luis Ángel Madorrán, que es el editor de Ediciones TIT, o el responsable de Ediciones TIT, de comprar la licencia y como era uno de sus juegos de cabecera, que a él le habían gustado siempre mucho, pues de tener la ilusión de poder sacar la tercera edición del juego. Sale mediante mecenazgo y salió al mercado creo que en 2018, la tercera edición de Ragnarok. Entonces ahora estamos hablando de que el juego está en su tercera edición, que tengo aquí, ¿vale? Esto es Ragnarok tercera edición. ¿Se hizo mucho cambio para la edición o mantiene la esencia? Vale, en la primera edición jugaba con dado de 20, pero aparte del dado de 20 realmente es un juego nuevo. Completamente, no es retrocompatible. ¿Vale? Vale. Lo que sí que continúa es con la ambientación, es decir que el juego de Ragnarok tiene una metatrama y en esta tercera edición esa metatrama continúa y se actualiza hasta el año en el que sale, ¿no? Hasta el año 2018 de lo que está pasando. ¿Vale? Ragnarok salió en su momento como una respuesta española a la llamada de Cthulhu, básicamente, o sea, el mismo estilo de juego, pero con otra ambientación. Así, rápidamente, lo que nos encontramos con Ragnarok es que pues nos encontramos cerca de lo que será el fin del mundo, o un cambio de ciclo, una catástrofe, ¿no? Que es el Ragnarok. Y hay una serie de organizaciones secretas, sectas o cosas así, que pues, a lo largo de los siglos han estado conspirando, luchando entre ellas para descubrir más cosas sobre el Ragnarok, para obtener poder cuando hay el Ragnarok, para evitar el Ragnarok, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, porque es más o menos Vox Populi dentro de esta subcultura que el Ragnarok va a llegar y que tal. Exactamente. El juego toma todo lo que es pues la edición del horror gótico europea, con la hechicería, el satanismo, el esoterismo, los monstruos clásicos como los vampiros, los hombres lobo, los fantasmas, ¿vale? Coge todo eso, pero le da un bis un poquito más moderno, lo moderniza, lo incorpora todo o algo.
se supone que conforme va llegando el fin del mundo, pues las diferentes capas de la realidad pues se van disolviendo y monstruos que antes pues eran cosas de las leyendas empiezan a aparecer, ¿no? Yeah. Un poco como reflejando los miedos del ser humano y va llegando, ¿no? Y por eso hay monstruos en el mundo, ¿no? De esta forma, Ragnarok se puede jugar con aventuras de terror clásicas. Se puede jugar pues unos excursionistas van a no sé dónde, hay un monstruo. Claro. Lo podías justificar con este rasgado. Y lo puedes justificar con esto. Claro. Exactamente. De hecho, es lo que suele pasar en muchos de los módulos oficiales, ¿vale? Y también lo puedes jugar con la metatrama, con los personajes involucrándose con una de estas organizaciones, formando parte de ellas o metiéndose en el embrollo sin pensarlo, sin saberlo, ¿no? Vale. Y ese es el kit de la cuestión porque hasta este momento... Porque, perdona, los personajes se supone que son cultistas también o son investigadores o depende... Depende totalmente. El juego está preparado para que tú puedas llevar gente absolutamente normal, uh-huh, que se mete en un lío sobrenatural sin comerlo ni beberlo, pues un poco como en La Llamada, uh-huh, ¿vale? O puedes llevar gente que está ligeramente informada o con un pie dentro del mundo de lo sobrenatural, pero que no está en el pastel tampoco, ¿vale? Vale. Por ejemplo, puedes llevar desde el inicio personas que tienen poderes psíquicos, como uh-huh, telepatía, telequinesis, etcétera. O gente que ha estudiado artes arcanas y conoce ciertos rituales mágicos, taumatúrgicos. Y eso lo puedes llevar desde el principio, porque hay un sistema de ventajas y desventajas y tú puedes llevar gente que ya ha tenido un contacto. Esa primera idea, ¿no? Claro, exacto. Y después, bueno, hay una organización que es benigna, que intenta evitar el Ragnarok o descubrir cosas para evitarlo, para saber lo que está pasando... Y podrías jugar con personajes que pertenezcan a esta organización y que se les van encomendando misiones, ¿no? Un poquito a los terroristas, por ejemplo. Vale. Entonces, admite diferentes modos de juego. Qué bueno, qué bueno. Y tú fue ahí cuando dijiste, oye, pues con todo esto no es bastante, a esto le hace falta una campaña, joder. Es que no solamente le hace falta una campaña, es que al juego le hacía falta algo que aprovechara la metatrama. Porque todos los módulos oficiales que habían salido, a pesar de que hay algunos que son muy buenos, ninguno enlazaba con los personajes, las organizaciones y las historias que vienen en el manual explicadas. ¿Vale? No estaba como... El manual justificaba, ¿no? El manual justificaba la aparición de estas pequeñas aventuritas, exacto, pero no había un gran encaje de toda la... De toda la línea. Mira, un monstruo que ha aparecido por aquí. Que todos sean así de terribles. Bueno, pues ya que está aquí, pues se va a quedar, me parece. No te preocupes. Esto es un programa en familia que no hay ningún problema. Para toda la familia. Pues eso, faltaba eso, ¿no? Y faltaba también una campaña. Yo estaba colaborando con Ediciones T&T precisamente por el tema de Tierras Quebradas y bueno, yo estaba muy en contacto con Luis, que es el autor del juego y el de la editorial, y a él se le ocurrió pedirme pues que hiciera algún material para él. Y a mí también, en ese momento, yo creo que fuimos los dos a esa conversación con la misma idea, ¿no? Pues digo, ostras, pues ya que estoy colaborando con ellos y ya que Luis había anunciado una campaña para el juego, digo, oye, pues Luis, ¿quieres que te escriba un capítulo de la campaña y tal? Y al final estuvimos hablando y quedamos, no, escribe una campaña tú, a tu aire, con lo que tú quieras, ¿no? Qué y guay. Todo eso. Qué confianza y, también, ¿no? Claro. Y a mí pues me gustó muchísimo la idea y el proyecto. Porque, bueno, como yo te dije antes, mi juego de cabecera es La Llamada. Para mí me encantan las partidas de investigación, de ese terror sobrenatural con personajes frágiles que van descubriendo cosas y todo eso. Así que, pues me metí en la campaña y así fue como comenzó todo. Qué bueno. Mira, nos preguntan por el chat si podemos dar un poco más de detalle sobre el sistema de Ragnarok. Un BRP, ¿no? Hemos dicho... No es un BRP. Ah, no. Funciona con dado de 20. Uh-huh. Entonces... La tirada básica de Ragnarok es un dado de 20 más habilidad más atributo. Vale. Contra una dificultad. Vale. ¿Vale? Es así. ¿Vale? Normalmente las habilidades están vinculadas a un atributo, uh-huh, pero a veces puedes pedir una tirada de esta habilidad con este otro atributo, ¿no? Un poco como Quinta, ¿no? Más o menos. Sí, es que es muy parecido a Quinta porque Luis es muy admirador de Quinta. Entonces hizo una especie de adaptación. Lo que pasa es que en Quinta normalmente en la tirada de dado la puntuación de las habilidades es menor y tiene una importancia menor que el dado, ¿no? O sea, uh-huh, es tener un más 3, un más 5, ¿no? Como mucho a lo mejor, ¿no? Pero en Ragnarok al final si sumas atributo y habilidad pues puedes tener puntuaciones de más 7, más 12, vale, más 11. Entonces el azar es quizá un poco menos importante que en Quinta. Entonces, sí, no es tan palp como Quinta, de que puedes hacer
muchas cosas que no se te habían pasado por la cabeza, porque si te sale un 18, pues te sale un 18. Pero sí que es más pulp que, por ejemplo, mi sensación al jugarlo es que te permiten más cosas que un BRP, donde a lo mejor tienes un 15%, pues te vas a comer los mocos. Y no hay más. Pero Ragnarok, a lo mejor tienes más suerte, ¿no? Sí. Tienes un margen más amplio. Qué guay. Vale, bueno, tiene el tema del D20, tiene además el tema de que tiene una serie de metamonedas que te van a ayudar a hacer cosas, que es el coraje con el que puedes tirar con ventaja, porque uh-huh. hay también ventaja y desventaja, uh-huh. quinta, ¿vale? Entonces puedes tirar con ventaja o quitarte la desventaja con puntos de coraje o puedes bajar la dificultad. Y luego, puesto que es un juego de terror y de investigación sobrenatural, pues también uh-huh. tiene su sistema de cordura. Vale. Entonces tiene un sistema que a mí me parece que es bastante interesante, porque tiene tiradas diferentes dependiendo de si el origen del terror es natural o sobrenatural. Uh-huh. Es decir, no es la misma tirada si ves un monstruo que si ves un cadáver. Claro. Es distinto y entran en juego cosas distintas. Y además tiene unos niveles de estrés temporales y otros permanentes. Es decir, si tú vas ganando estrés temporal, te arriesgas a ganar estrés permanente, pero el estrés temporal se elimina muy rápido. Uh-huh. Es que te tranquilizas, descansas o lo que sea, te calmas y te baja el nivel de estrés temporal, mientras que el permanente te produce trastornos mentales y si no vas de terapia no te libras de ellos, ¿no? Esto me recuerda un poco a Gumshoe, quizá, creo que también tiene un sistema de estrés temporal y permanente, más o menos, ¿no? Tiene las dos cosas, ¿vale? El tema, yo creo que la ventaja que tiene el de Ragnarok con respecto al de Gumshoe es que cuando fallas una tirada de estrés, dependiendo del margen de error, o sea, por cuántos puntos has fallado, uh-huh. Tienes una pequeña tabla donde ves lo que le pasa al personaje. Si tiene un ataque de ansiedad, si se queda paralizado, qué bueno. Si se pone nervioso y tiene un penalizador, entonces puedes tener un infarto, ¿vale? Y morir. Sería lo máximo ya, si fallas ahí por una probabilidad de ser un 1 en la tirada. Oye, pues, si el Ragnarok se materializa delante de ti, pues qué menos, ¿no? Que te dé un infarto en ese momento dado, ¿no? Si ves un bicho horrible. Cosas muy chupas. Al mismo tiempo hay unos puntos que son puntos de motivación, porque cada personaje tiene unas motivaciones, y con los puntos de motivación puedes cancelar los efectos del estrés. Vale. Con lo cual puede pasar a veces que bueno, que pues te sale, que te da un infarto, que te da un yuyu ahí terrible, pero bueno, si has estado jugando bien y has estado interpretando tu motivación, vas a tener puntos de motivación y te vas a poder anular eso, amortiguarlo de alguna forma. Queda, ¿eh? Más jugable, queda qué más guay, y guay. Te da un incentivo para interpretar bien tu personaje. ¿Vale? Qué chulo. Pues, ¿qué más tiene? Pues me hago una idea, ¿no? Más o menos del sistema. Al final. Una cosa es que si vais a la página web de Ediciones TIT, la guía de inicio de Ragnarok está gratis en PDF. Sí. ¿Vale? Entonces, puedes descargar, viene con una aventura y todo. Y está todo bien explicadito. O sea, y voy más allá. Y si entráis en el Night Roll Club, yo soy consciente de que hay partidas de Ragnarok. Muy de continuo. Creo que tenemos ahí un par de. O por lo menos uno. Sí, mira. Sí, que están proponiendo partidas y que si lo queréis probar, de hecho, ahora que me informa un poquito más, igual yo mismo me apunto a una de estas partidas, porque sé que están jugando por ahí, creo, Ragnarok. Vale. Pero de todas maneras, un inciso ya con Ragnarok, también es un juego clásico. Sí. Con sus habilidades, con sus puntos de vida, con su tal, que no es un juego de estos terror más tipo narrativo, como puede ser The Top Knight y todos estos. Y bueno, también estábamos hablando antes, ¿no? Que lo bonito es tener un poco todo, ¿no? Y hay días que dices, hoy me apetece pues a jugar aquí algo súper narrativo y me juego un, yo qué sé qué decir, un Ten Candles, por ir a un extremo, ¿no? O algo así súper indie. Y luego de repente, oye, pues me apetece pegarme un revival jugando Rolemaster, ¿no? Si me vuelvo ahí muy loco. Pues oye, pues tener toda esta variedad, que está súper bien. La verdad es que nunca lo hemos tenido también los roleros, los que hemos jugado. De jóvenes La variedad que hay ahora es maravillosa. Es una maravilla. Lo que te apetezca, es una maravilla. A mí me falta tiempo, me faltan días a la semana. Exacto. ¿Qué es mejor? Lo mejor es que haya de todo y que puedas elegir. Eso es lo mejor. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Vale, entonces, vale, decides escribir esta aventura. Pues sí. Cuéntanos un poco. Bueno, claro, sin destripar lo que sería la campaña, porque claro, entiendo que habrá muchas cosas. Hay muchos spoilers. Si quieres,
puede haber un momento del vídeo que digamos, a partir de aquí spoilers. A partir de aquí apaguen ustedes su cámara. si lo vas a jugar, si quieres que lo vas a jugar, no lo veas. Si te interesa para dirigirla, la puedes ver, lo que tú quieras. Pues yo creo, un poco como... yo creo que no. Yo creo que vamos a dejar este vídeo y el que quiera ver esa información adicional, bueno, pues que participe de Berkami que puede, y que lo acabe de ver allí, ¿no? Perfecto. Muy bien, bueno, yo te cuento así más o menos, como sin hacer demasiados spoilers. Vale. ¿Vale? La campaña lo que plantea, el punto de inicio, que cualquiera que empiece a jugar, pues lo va a ver, es una fiesta de cumpleaños en la cual los personajes jugadores son personas que se conocen ya entre sí y que comparten una persona en común que es una hiperlingüista, una hiperpolíglota, se llama, criptógrafa, lingüista muy conocida. Que cumple 50 años y ha querido celebrarlo en la intimidad de su casa de campo en Inglaterra y ustedes están invitados, ¿no? Vale. Y a partir de ahí va a llegar un... Si quería preguntar, ¿y estos personajes serían... aquí los jugadores hacen los personajes un poco conforme ellos quieren o hay unas directrices? Hay unos personajes pregenerados que se pueden tomar. Vale. O sea, como vamos a empezar a jugar la campaña, no tenemos personajes hechos, pues la campaña viene con personajes pregenerados, vale, que ya encajan con la campaña y con la historia personal y que tienen habilidades complementarias entre sí. Hay uno con un poder psíquico, hay otro que sabe un poco de magia blanca y tal, ¿no? Hay unas cosas así. Pero la única condición para que los personajes estén allí y encajen entre ellos es simplemente que conozcan a esta persona y que tengan un vínculo fuerte con ella. Uh-huh. Para que todo sea creíble, todo lo que va a pasar a continuación. Entonces, a partir de ahí, pues se pueden coger personajes que ya estén hechos. Y hacer una sesión cero donde se explique cómo la han conocido y qué vínculo tienen con ella, o se pueden hacer personajes nuevos, no hay ningún problema. Vale, vale, así que sería el requisito ese, ¿no? No vale, sí, la vi en el periódico, no, tiene que ser una... Claro, es que por todo lo que va a pasar, para que la motivación sea creíble y toda la campaña sea creíble, tienen que sentir un gran aprecio por esta persona. Que les importe. Exactamente. Vale. Y entiendo que en esta fiesta de cumpleaños sucede algo. Claro, sucede algo porque cosas del pasado resurgen y los jugadores se van, los personajes jugadores, se van a ver involucrados en una trama que les va a superar y que ellos mismos, ya, por su propia supervivencia y por una motivación más elevada, por las dos cosas, es un poco un sándwich de motivaciones, ¿vale? O sea, primero, no morir, ¿no? Exacto. Y lo segundo, y de paso de que no muero, pues a lo mejor ayudo a algo. Incluso salvo el mundo o yo qué sé qué. O hago que se muera, pero un poquito más adelante, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, van a seguir ciertas pistas, personajes, una historia, etcétera, que les va a llevar por diferentes lugares de Europa. Esto lo vi en el Berkami y es curioso, ¿no? En la cantidad de... porque tienes como diferentes... cada aventura se sitúa en un país diferente. La campaña tiene cinco capítulos y cada capítulo es en un país distinto. Vale. ¿Y cada uno de estos capítulos está pensado para ser una sesión o no tiene por qué...? No. Cada capítulo tiene tres partes y cada parte da para unas... Bueno, depende de las horas que tienes de sesión, ¿no? Yo lo que tengo controlado, porque estoy jugando la campaña ahora, la estamos probando, es que cada capítulo da para unas 8 horas aproximadamente de juego. Unas 2-3 horas, ¿no? Y hace sesiones de 8 horas, o de 4, o de 2, claro. Depende, porque claro, si se juegas online, lo normal es jugar unas 2 horas y pico, quizá, o 2 horas, y si estás jugando en mesa, pues te tiras 4, 5, 6 horas. Claro. 12 horas, o sea, depende de cada grupo. Entonces, es mejor hablar en horas de juego. Yo le he hecho unas 40 horas en toda la campaña. ¿Vale? Entonces, no está nada mal, 40 horazas de juego, ¿eh? O sea... Está bien. Yo me gusta llamar una campaña corta, porque normalmente una campañón, esto te jugar un año, o sea, así, ¿vale? Esto es para jugar pues unos cuantos meses, ¿no? Si, si vas que, dependiendo, ¿no? de cómo juegues. Y las localizaciones, pues, aparte de que mola cambiar de sitio, ¿no? Y todo esto, a la hora de estructurar la campaña, pues yo lo que quería hacer era crear momentos en los que hubiera un cambio de paradigma, que hubiera penejotas que quedaran atrás, que aparecieran penejotas nuevos, que hubiera peligros que quedaran atrás, que aparecieran situaciones nuevas. Y eso es más fácil si vas llevando a los personajes a diferentes lugares. De alguna forma, el cambio de ubicación también te ayuda a hacer un cambio en el mindset para que la trama, claro, o el escenario... No hay un reset, hay cosas que te llevas detrás de otros capítulos, pero puedes... Pero exactamente. Puedes ventilar alguna cosa, qué guay.
Bueno, y las ubicaciones, perdona, ¿me las puedes repetir? Son. Vale, la primera es en Inglaterra, la segunda Alemania, Polonia, Albania y la quinta es un spoiler que te cagas, así que no la voy Vale, y la a quinta no la voy a revelar. y Pero la eso quinta es os va Marte, a ¿no? gustar, os va a gustar. No es Marte, pero os va a gustar. Te molaría, ¿eh? Hostia, ¿y cómo está gestionado el tema del idioma? Porque ahí, claro, cada PNJ. Sí. Vale. Bueno, yo creo que más o menos por donde pases ahora mismo en la actualidad en Europa, más o menos en inglés En inglés, ¿no? te puedes entender. De todas, los personajes pregenerados tienen uno que tiene alemán, el otro Quizá para tiene una otro investigación idioma. específica Tiene de ruso, unos tal. escritos muy Sí. sesudos. Bueno, además, lo he tenido en cuenta porque, bueno, más o menos en cada capítulo hay algún personaje no jugador que puede ser aliado, que puede ayudar o puede tal, y es alguien del local. Con lo cual, siempre, si los personajes jugadores consiguen contactar con él y conseguirlo, ponerlo de su lado, etcétera, les va a poder hacer de intérprete también. Exacto, que les puede Vale, echar pero bueno, mano. el idioma, obviamente, o sea, en la actualidad no es tan. Siempre tienes Google Translator, ¿no? Por ahí Bueno, para poder hacer depende, cosas. ¿eh? Si te Vale, van a. depende de edad, pero. Depende de la situación. Qué guay. Oye, pues suena muy interesante. Entonces, por lo que entendemos, estamos en una campaña de corte, no sé cómo decir, clásico. No, no me gusta llamarlo clásico porque es como, pero sí que es como de De cosas investigar. más modernas, ¿no? En el cuanto. Bueno, hay por ahí algún experimento narrativo que he hecho, con lo cual, o sea, siendo clásica de pistas y tal, pues de vez en cuando hay alguna cosita que pues no podríamos encontrar en un módulo de Chu de los 90, por ejemplo, pero que sí que está en esta campaña. Y después hay. Bueno, también la concepción de la campaña, yo creo que puede ser un poco innovadora, ¿no? Entre comillas, sin haber inventado nada, ¿no? Ahí, espera un momento, deja de hacer ruido. Es que está aquí ya atormentando. La cuestión es que cada capítulo de la campaña, por su propia concepción, pues tiene un punto inicial y tiene un punto final. Que he intentado que sean siempre, son localizaciones, son lugares. Entonces, la manera de abordar cada lugar es distinta, ¿no? No hay un encarrilamiento muy claro durante toda la campaña, aunque. Pues eso, hay un punto de entrada y un punto de salida del capítulo. Hay un momento en el que un capítulo vas a conseguir algo que te va a hacer avanzar al siguiente. Pero la manera de llegar hasta estas pistas o de obtener información en estos puntos de entrada y salida, al ser localizaciones un poco más vivas y tal, pues en la manera de atacarlas o de la estrategia de poder entrar a tal sitio, de qué vamos a hacer, cómo vamos a abordar a tal personaje, puede cambiar entre diferentes grupos de jugadores. Un poco más Y abierto después. ahí, ¿no? Es más abierto. Y después entre estos dos puntos, entre esas dos partes, la parte central de cada capítulo, realmente es un totum revolutum donde los personajes jugadores van a tratar de solucionar problemas que han ocasionado antes o de enfrentarse a la persecución O que del les caen encima antagonista, directamente, ¿no? lo que les cae encima, o seguir pistas, encontrarse con pistas falsas también. Entonces, esta parte central es bastante poco predecible. O sea, es predecible hasta cierto punto, lo que Sí, quiero sí, sí, decir. sí. Cada grupo de jugadores la va a abordar de una manera distinta y se les van a ocurrir cosas distintas Distintas. concretamente. Y O van ahí. a, que uno va a decir, mira, tengo tal contacto de tal sitio y, bueno, y a lo mejor pues solucionan cierto problema de una forma que no está prevista en la campaña no está, o el máster no tenía prevista. Entonces esto es Bueno. más abierto. No quiero decir que es un sandbox porque no lo es, pero es más, Sí, sí, sí. no tiene un camino prefijado. Y ahí es donde el director de juego va a tener esas, ¿no? Entiendo, esas referencias, esas herramientas para ir pudiendo un poco solventar todo esto. Exactamente. Y de esas herramientas, mira, precisamente me gusta que lo hayas dicho, porque lo que tiene cada capítulo es una mecánica que se llama nivel de amenaza, que es una puntuación que va avanzando conforme avanza el tiempo de ficción, a partir de unos criterios, que cada capítulo tiene su criterio, ¿no? Para cuando avanza el nivel de amenaza. Y ese nivel de amenaza en cada capítulo, pues es una tabla, es una serie que te dice en cada nivel qué está pasando. Cada PNJ, qué está haciendo y porque cada escenario está vivo, cada capítulo tiene una serie de antagonistas o de aliados que tienen su agenda y que la están haciendo avanzar y que están haciendo sus propias Claro, investigaciones claro. Y también. esta mecánica va representando cómo esto va avanzando en Claro, entonces, por la ficción. ejemplo, si en determinado momento los personajes van a entrar en tal sitio, pues el máster lo único que tiene que hacer es mirar el nivel de amenaza que hay y así sabe quién está en ese sitio y qué sabe.
Entonces, esto lo hace mucho más fácil. Mucho más llevadero, tío. Qué bueno. Exactamente. La labor de hacer que el capítulo esté vivo, o sea, que esté vivo, que esté moviendo. Todos estamos. Entre bambalinas están pasando cosas. Y esto, pues, lo mide o hace que. Presenta como un frente, ¿no? El lenguaje de PBTA sería que va avanzando. Y bueno, que pasen cosas. Me recuerda un poco. Creo que hay un juego, a ver si digo bien el nombre, que se llama Dead of Night, creo. Dead of. Pero eso es distinto, porque en Dead of Night entra la mecánica que está avanzando tiene un efecto mecánico porque va haciendo que suba la dificultad. Esto otro es una. Es pero un... Lo que va avanzando es el tono. Va avanzando el tono. Esto es más parecido a lo que sucede en Agentes de la Noche. Al avance de un frente. Exacto. Que decías, ¿no? Donde. Como, sí, el avance de un frente. Como director de juego, hoy estamos en este nivel de avance, pues vamos a ver cómo qué le pasa a este PNJ. Claro, evidentemente, cada vez es más chungo. Es decir, conforme va avanzando el nivel de amenaza, los antagonistas saben más cosas, son más peligrosos y pueden invocar no sé quién o pueden hacer. Van a pasar cosas. No te va. Los jugadores lo saben. A ver, el juego va, se llama Ragnarok y va de que el mundo se acaba. Entonces, cuando el tiempo avance, no te va a ir mejor nunca en la vida, ¿no? nunca. Pero van a ir pasando cosas, ¿no? Evidentemente. Y se va haciendo más complicado. Pero bueno, entonces, esto es básicamente como. Porque a mí no me siento cómodo en las aventuras que están muy encarriladas. Uh-huh. Entonces, aunque una aventura de investigación con este tipo de juego más o menos pide cierto encarrilamiento, cierto encauzamiento. Checkpoints o algún tipo de... Exactamente. He intentado encontrar una solución de compromiso para que haya una cierta sensación de libertad a la hora de jugarla. Qué y guay. De dirigirla. Y de pues, esto, pues es todo un reto esto que propones, ¿eh? De tener ese libertad, pero con los puntos de control y con las pistas... Me parece difícil. Yo ahora la estoy jugando, yo, tengo preparados personajes y situaciones y tal. Hay momentos que sí que están más encarrilados, pero yo no sé qué van a hacer mis jugadores. A veces me sorprenden. Qué guay. Y a veces me digo, ostras, pues, han ido por ahí, esto estaría bien escribirlo en la campaña porque es una idea muy buena. Exactamente. ¿Cuántas veces pasa eso, eh? Oye, sí. Y no sé, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando se hace una idea de qué tipo de campañas, juegos de manos. Yo te preguntaría a ti, ¿qué tipo de jugador crees que va a disfrutar esta campaña? O sea, o al revés, si dices, oye, mira, si te gusta este tipo de juegos, esto no es para ti. O al revés, o si te gusta esto, esto va a ser para ti. ¿A qué tipo de...? ¿O no lo has pensado? ¿Simplemente lo has escrito como a ti te gusta? Bueno, yo he escrito que a mí me gustaría jugar una campaña. Entonces, cuanto más se parezcan a ti, ¿no? Cuanto más se parezcan a ti... Claro, más o menos, no sé. Yo quiero sentirme a gusto con lo que estoy escribiendo. Entonces, no es una campaña como pagada al... Tienes que hacer un producto de este tipo. Por supuesto. Una pausa, lo siento. No te preocupes. Mira, ¿Se me puede silenciar? Aprovecho, sí, tranquilo. Aprovecho y le pegamos un vistazo al chat. Mira, la gente del chat, tenemos ahora mismo a Nando, tenemos a Yonadie, tenemos a la morada del rol... Justo llego para la pregunta importante. Bueno, pues la gente del chat, que sepáis que si queréis dejar alguna pregunta, si queréis que le comentemos alguna cosita a Carlos, si os queda cualquier duda de la campaña, ahora lo haremos con mi intención, si nos da tiempo, es hablar un poco de cómo ha ido el Berkami, de cómo son las metas que están desbloqueando, que sé que están funcionando bien, pero me gustaría que nos lo contara él. Pero bueno, si tenéis cualquier duda sobre... ¿Cómo es Ragnarok? ¿Cómo es esta campaña? ¿Juegos de manos? Si os gusta, si va a ser para vosotros o si no lo va a ser. También estamos abiertos a que desde el chat interactuéis y podamos comentar y podamos trasladar a Carlos vuestras inquietudes, ¿vale? Entonces... ya estoy aquí. Al final de... Hola, Carlos. Nada, simplemente eso. Al final de la entrevista, dentro de nada, 10 minutitos, pasamos... Si en el chat tenéis preguntas, las pasamos también, ¿vale? Eso, Carlos. Estábamos hablando un poco de que esta campaña es un poco la has escrito tú como tú te parece que a ti. Sí, que a mí me gusta. Entonces, tiene cosas que son más thriller, tiene escenas de acción, uh-huh. de supervivencia, más que... O sea, acción no me refiero a acción de tipo Rambo, sino de intentar escapar, intentar sobrevivir y todo ese tipo de cosas. Tiene investigación, tiene pistas, tiene escenas que son más terroríficas. Entonces, tiene un poco de todas las cosas que a mí me gustaría que aparecieran en una campaña de este tipo, ¿vale? Dentro del género. Es que lo que dices, a quién no le puede gustar eso, tío. Es que hay gente que no disfruta tanto de ciertas cosas o tal. Entonces, tiene un poco de todo. Un poquito de todo. De dentro del género, de lo que te puedes esperar. Yo creo que una virtud que yo le encuentro a la campaña es que quizás sea
si no estás acostumbrado a jugar a Ragnarok, un poco imprevisible desde el punto de vista del jugador, porque no está estructurada como la típica campaña de, pues hay un monstruo, tenemos que encontrar dónde está, dónde se esconde, cómo derrotarlo y tal. En esta campaña los monstruos no son los protagonistas. Claro. No son, los monstruos son secundarios, los monstruos son el efecto colateral de algo. Los protagonistas son organizaciones secretas. Entonces eso hace que todo cambie un poco, ¿no? No se trata tanto de poder encontrar cómo derrotar al, dónde se esconde, sino tal, sino obtener información, poder aprovecharla y poder huir hacia adelante, básicamente. Posicionarte en la mejor situación dentro de lo que hay, ¿no? Exactamente. Entonces, en eso yo creo que es distinto y que puede haber escenas o situaciones pues que no te esperes que vayan a llegar en ese momento, ¿no? Es decir, el final de un capítulo no tiene por qué ser apoteósico, pero puede pasar algo a mitad que sí que lo sea, ¿no? Por ejemplo. Olin, qué curioso. Esto, que saquen la peli ya, por favor. Oye, pues estaría guay. O una serie de... Vale, pues si quieres... Lo que decíamos, yo creo que más o menos ya ha quedado claro qué tipo de aventura es, yo creo que la gente se hace una idea. A mí sí que no me gustaría destriparla. Yo me imagino, o sea, yo me pongo en tu lugar y creo que te tiene que quemar por dentro. Decir, es que os quiero contar el giro este súper guapo. Yo me pongo en tu lugar y pues me lo imagino. Pero bueno, también. Es que estropearía quizá la diversión de tal. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poco del Verkami, de cómo va. No sé si es lo que tú esperabas, ha funcionado mejor, peor, porque financiado está ya, ¿no? Por lo que veo. Está financiado. Es algo, un sub y baja emocional, ¿no? totalmente. Es mi tercer Verkami, ¿no? En el que participo como autor y estoy implicado y todo esto. Tienes que tener cierta dureza, ¿no? Para poder. Estoy ahí todo el día ahí actualizando a ver cuántas mecenas entran y todo eso. Y no, sabes que... Vamos a ver. El punto de partida es que estamos hablando de un suplemento. Estamos hablando de un suplemento para Ragnarok. Entonces, un suplemento siempre va a tener menos atractivo que un manual básico. Porque en principio, atrae únicamente a las personas que ya conocen el juego y que lo están jugando. ¿Vale? Claro. Y sin embargo, esta campaña tiene el elemento de que con la campaña se regala el PDF del manual básico. Uh-huh. Con lo cual, podría atraer a gente que no ha jugado nunca a Ragnarok, pero dice, bueno, le puedo dar una oportunidad, voy a tener el PDF. Uh-huh. Por lo menos me lo miro, o por lo menos me miro la ambientación, y a lo mejor después lo dirijo con lo que a mí me apetezca de sistema, ¿no? Sobre todo en este New Age que estamos todos jugando online, que casi llega a un punto que es más importante el PDF que el propio libro. Yo tenía alguna experiencia con alguna editorial de cuyo nombre no quiero de comprar el libro y dice, ya, no, es que para el PDF hay que hacer no sé qué rollo y no sé qué más. Y digo, joder, ya, pero es que si no me das el PDF no puedo jugar. ¿Por qué lo necesito para tenerlo en el ordenador, ¿no? Entonces, pues bueno, si se facilita el propio PDF del manual, con eso ya puedes. Sí, y además, un stretch goal, que es el que está a punto de cumplirse ahora, es la conversión de la campaña al sistema Cthulhu de Cian. Ah. Que si lo conocéis, el Cthulhu de Cian es un trasunto de la llamada de Cthulhu Sexta, prácticamente. Se puede convertir al vuelo. Entonces, la idea al liberar este stress goal es que. La idea de este stress goal es poder hacer la campaña atractiva también para gente que no tenga el tiempo o no tenga las ganas de aprender un sistema nuevo. Claro, pero que la campaña le interese. Claro, yo vengo con mi juego de cabecera, que es el Cthulhu, que ya lo tengo manejado y sé cómo funciona. Pero esto pues lo metemos aquí. Entonces, pues lo que aparecerá, bueno, una que no lo había comentado, es que la campaña viene con un compendio de campaña. ¿Vale? Un poco siguiendo el ejemplo del enemigo interior y creo que ha habido algunas campañas que venían así, que es un cuaderno aparte que tiene ayudas de juego que complementan la campaña, que no son imprescindibles para jugar la campaña, ni mucho menos, pero que te ayudan. Entonces, es ahí donde estarán los personajes pregenerados, habrá un esquema de personajes no jugadores para poder saber quién es quién y todo esto así de forma gráfica. Qué chulo. Que se ha liberado ahora un stress goal donde habrá objetos mágicos que se podrán poner en la campaña y también vendrá la conversión. Y la conversión pues son todos los PNJs de la campaña convertidos a Cthulhu de 100 y una guía de conversión para saber qué habilidad corresponde con qué habilidad y todo eso. Entonces eso pues debería aumentar el atractivo. Entonces no sé más o menos por dónde va a ir la campaña.
Cuando, de momento, pues empezó muy bien, se financió el primer día el 80%, y después hemos ido a poquito, y ahora, pues bueno, está subiendo, pues cada día pues hay unos cuantos mecenas nuevos que se animan, y pues conforme se vayan animando más gente, pues se van a ir liberando más metas, y ese compendio de campaña va a ir engordando, ¿no? Con cosas. Así que, y dentro que bueno, de momento, pues eso, ya está financiado, ya se me he quitado el bueno, peso por, de encima. Por lo menos, ¿no? Oye, y dentro de las metas, ¿hay alguna que digas, esta es la que a mí me hace ilusión, o la que a mí me hace más, o...? Hombre, pues la primera de los objetos mágicos a mí me parece es la que era de las más chulas. Porque puedes enriquecer la campaña poniendo cositas en algunos lugares, ciertas cosas que le den más enjundia, ¿no? Tanto al alcance de los malos como de los jugadores. Vale. Y luego, de Cthulhu Cien, a mí me parece que es importante por una cuestión de alcance de más gente, de aumentar la cantidad de gente interesada en la campaña. Uh-huh. Esto de los objetos mágicos, entonces, son como, entiendo, fichitas de objetos mágicos con... Sí. Qué chulo. Sí, en tal sitio, de tal lugar de la campaña, puedes encontrar esto, ¿no? Ah, y te da una pista sobre dónde en la misma campaña se podría ubicar este pez, el propio objeto. Exactamente. Qué bueno. O sea, no son simplemente un compendio de objetos. No, o sea, son cosas para... Integrables. Todo el compendio está pensado para poder enriquecer la campaña. Qué bueno. Por ejemplo, hay otros tres gol, que es un mapa de la sede de una organización, que es la Hermandad de la Estrella Negra, es una organización que aparece en la campaña. Uh-huh. Entonces, su sede en Londres, ¿no? ¿Cómo es estar mapeada? ¿Qué puedes encontrar? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿En la campaña tienen que ir los jugadores allí? Quizá no tiene por qué. Quizá no. Pero si lo hacen, o el máster se le ocurre algo para hacer más atractivo que vayan allí, pues ya tienes todo esto preparado. O lo puedes utilizar para otra aventura. Uh-huh. O bueno, una buena sesión cero. Decir, chicos, el Stretch Goal traía este mapa. haced lo que os dé la gana, pero bueno, yo creo que podríamos sacarlo, ¿no? Y si algo así. Pero bueno, siempre se puede utilizar para otra partida, para hacer una línea argumental paralela a campañas. Se pueden hacer un montón de cosas. Bueno. Y respecto al, ya que estamos también hablando un poco, acabamos la promo. ¿Precios? ¿Cómo estamos de...? Pues está, la campaña está a 26 euros, que será un libro de unas 200 páginas, blanco y negro A5, tapa blanda. Vale. Esas son las calidades. Los mecenas se llevan gratis el compendio de campaña, que también es blanco y negro, uh-huh, A5, tapa blanda también. Vale, porque este compendio de campaña, luego estas ayudas... no. Se, en tienda se paga. Se compra aparte. Qué bueno. La idea es que los mecenas tengan un montón de... Bueno, además que creo que se llevan algunos PDFs de regalo los mecenas también de otros productos de la editorial, de la línea de Dungeons & Cthulhu que tiene CIT. pues que es para clásicos del mazmorreo, son módulos para clásicos del mazmorreo, pues se van el PDF gratis. Por el chat está llorando ya alguien que conozco bien. Joder, no quería entrar en más Verkamis. que tengo Diógenes de rol, pero por 26 euros PDF, manual básico, tal, me estáis vendiendo mucho. A ver. Yo creo que es atractivo. En precio y todo eso es atractivo. Y bueno, que es una campaña que bueno, pues. Es que me parece que está muy chula, la verdad. Es que esto es lo típico que se puede dar el caso, y estoy seguro que a esta gente, como esta persona, que Rulez, que lo conozco perfectamente, él dice Diógenes de rol, bueno, que nos gusta, ¿no?, comprar muchos juegos y tal, es que el propio gusto de comprarte la campaña y leértela, y quizá no la juegues nunca, son 26 euros, tío, es que 26 euros es lo que te cuesta una pizza y unas Coca-Colas, como... Sí. Ah, es que simplemente eso... Bueno, y es que yo creo que además en la campaña puede haber muchas ideas... Para, por ejemplo, si estás con una campaña de La Llamada o de Soterroristas o de algún juego, y de repente rescatas, o lo que sea, ¿no? Y puedes sacar ideas, puedes sacar un capítulo. Y, yo qué sé, yo creo que puede ser bastante útil porque es del género, pero al utilizar otra ambientación, pues tiene cosas que pueden ser novedosas, ¿no? Simplemente por el hecho de que cambia la perspectiva de qué son los malos, qué es lo que está pasando, etcétera. Qué bueno. Bueno, aquí le dice justo, o sea, básicamente creo que ya entró en el Verkami y lo ha comprado ahora mismo. Si no... luego te paso mi comisión. Perfecto. Un 15% decía. Y eso.
Oye, pues para no extenderlo mucho más, llevamos aquí ya cerquita de la hora. A mí me gustaría, la gente del chat, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis que traslademos a... Uy, perdón. A Carlos. Dice, no, todavía no, pero al final de la noche no lo dudo. O sea. Yo he encantado, por cierto, que bueno, que yo también estoy en el Discord de Night Roll Club y que siempre podéis Exacto, o sea mandarme que mensajes guay. privados, contactarme por. Bueno, estoy en todas partes, creo. Estoy en Miu, estoy en Twitter, estoy. Exacto. Vale, yo tengo ningún problema en hablar con nadie y contestar cualquier pregunta, ¿eh? Exacto. Digamos que aquí damos la facilidad, oye, pues que si uno rescata esta pildorita por la noche y dice, oye, me pongo que esto para dormir, pues lo tenés ahí grabado, pero que en cualquier caso siempre se podría contactar directamente con Carlos. O quizá algún día, no te digo la campaña entera, pero a lo mejor podemos jugar alguna partida por aquí o ya veríamos. Ya Sí, veríamos. es lo que te decía al principio, que yo me gustaría dirigir en 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 el Night Roll Cup. club. No tenía, es que ahora mismo estoy a 4 partidos por semana y estoy un poco sobredimensionado, pero me gustaría poder dirigir algo. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues ya sabes que aquí tienes tu casa, ya sabes que está aquí la gente también motivada con todo esto. Yo no sé, aquí no se está haciendo, no sé cuánto, el otro día lo contábamos, no sé, no recuerdo, como 9, 10 partidas por semana a doble mesa, o sea, esto ya también está cogiendo muchísimo, muchísimo volumen, así Es que es que... impresionante el rol online, cómo ha crecido, La cuánta pandemia, gente ¿eh? se ha metido por la pandemia, que lo ha descubierto. Yo lo había descubierto antes, pero como estaba viviendo en Chequia, para poder jugar con mis amigos, pues no había otra que hacer el rol online, ¿no? O eso esperarme a los veranos y navidades. Entonces, que yo lo conocía de antes, pero después empecé a ver un montón de gente que como que entraba, que perdía el miedo, ¿no? Yo también era muy reticente al rol online al principio. Me lo sugirió un amigo y yo, tío, pero eso no, eso no es lo mismo, no es lo mismo, no sé qué, pero claro, al Ya. final. Fíjate, yo ya no sé si. Yo ya no sé qué me gusta más, ¿eh? Tú sabes también qué maravilla luego acabas, apagas esto y estás en tu casa. Que también tiene sus ventajas, ¿eh? Que muchas veces era, pues desplázate a casa de no sé quién o al no sé qué club, que igual está cerca de casa o igual tienes que comerte un viaje, coche, metro, lo que sea. Todo tiene sus cosas, todo tiene sus cosas, ¿eh? No sé. Pero la cuestión es que muchas veces tampoco podemos elegir. Y luego también la ventaja de poder jugar. Pues imagínate, ¿no? Que podamos decir, ostras, pues nos gustaría jugar Ragnarok, pero claro. Que a lo mejor aquí en mi barrio Ragnarok no lo quiere jugar nadie. Sí, Tiene que ser con yo un creo que tío eso es lo de más. uno de Cádiz, uno de Málaga y el otro de Galicia, ¿no? Pues bueno, pues aquí nos podemos coincidir y tener esa oportunidad. Es que hoy en día yo creo que te apetece probar cualquier juego, o prácticamente cualquier juego que haya en el mercado, vas a servidores de Discord o lo que sea y te encuentras un grupo Va a para ser muy jugarlo. raro Y que no para, encuentres. es exacto, o sea, es que es así de sencillo, es súper fácil. O lo propones tú, depende de, oye, me gustaría jugar a Claro, esto. ¿Alguien? Hostia, pues sí, te dirijo yo o buscamos a ver quién o tal. claro, yo, por ejemplo, para montar el grupo de prueba de Ragnarok, de esta campaña que estamos jugando, yo fui a un grupo de Telegram en el que estaba, que es de rol y tal, y yo, mira, necesito jugadores para. Bah, así, en un momento. Claro, imagínate si tengo que Cerrar. buscarlos Ya no hay más plazas, por. cerrado, cerrado. Tuve éxito, la verdad, es que sí. Y cuando quiero probar, porque estoy escribiendo cosas, ¿no? Entonces necesito probar una aventura que he escrito. Es súper sencillo. Y la gente responde muy bien. O sea, es. Luego también, sí, luego, pues también se pierde cierta cercanía, se pierden ciertos elementos que en el vivo, pues lo tienes más a mano, ¿no? De cuando juegas presencial. Pero bueno. Ahí está, un poco, Hay que mira, hacer las dos cosas. iba a Yo no decirlo, tengo opción. Yo vivo como lo que fuera, no tengo hablábamos opción, antes, ¿no? Que al pero. final, lo bueno que es, lo bueno es poder elegir, eso es lo bueno. Lo bueno es poder decir, no, es que ahora puedo jugar como toda la vida y es que además tengo estas comunidades que aportan un montón y que están ahí para poder probar los juegos. Pues bueno, ya por cerrar, tú mismo, ¿consideras que hay algo que deberíamos comentar? ¿Nos hemos dejado en el tintero? La pregunta es difícil siempre, ¿eh? Dios, espérate a ver. Yo creo que hemos hablado de prácticamente Hemos todo comentado de qué así va la campaña, hemos comentado rápidamente. para qué tipo de jugadores, hemos hablado un poquito del juego, hemos comentado del Berkami. Porque a nivel de fechas, aquí hay un tipo de. Bueno, el Berkami se acaba a finales de la semana que viene, me parece, y la entrega está prevista para septiembre de este Para año. septiembre, Bueno, es ¿vale? que la campaña está escrita ya, ¿vale? Lo que quedaría por hacer es el compendio de campaña. Que lo haría, bueno, supongo que algunas partes las haré yo, otras partes las hará Luis, y la conversión la hace otro chico. Entonces, pues, o sea, quedaría hacer eso. Y después la maquetación, ilustración y todo esto, ¿no?
pero digamos que la campaña está escrita y está en testeo. Pues habrá que cambiar algunas cosas, pero no se va a hacer un cambio, no se van a hacer cambios radicales. Con lo cual, por mi parte o parte de autoría, el trabajo está prácticamente hecho. Pues quedaría puesta toda la parte de producción, ¿no? De la campaña. Que esto es lo que nos extendería, digamos, hasta ese septiembre, donde se entregaría. Claro, que será cuando se manda a imprenta y ya se entrega. Qué guay. Oye, pues yo desde aquí, que me reconozco un ignorante y no conocía Ragnarok más que por encima, y no conocía este juegos de manos. Y reconociéndote que no es el tipo de juego que yo juego todos los días, no es mi tipo de sistema, digamos, de cabecera, me ha explicado mucho la curiosidad. Pues me alegro mucho de haberlo hecho. Sí, suena muy guay. Suena muy evocador todo el no sé cómo decirlo, el setting del propio juego. Y me parece una idea muy guay lo que has propuesto tú, de decir, no, pues ya que el setting es tan evocador, vamos a explotarlo. Déjate de hacer otra campaña justificando tu campaña en el setup, sino vamos a explotar esto, vamos a explotar la línea básica del juego y vamos a ofrecer esta experiencia. Yo creo que puede ser una cosa muy chula. Por aquí ya están diciendo, 11 días de Berkami queda, vamos, vamos. Que puede ser una cosa muy chula. Y si luego encima tienes esa portabilidad, oye, si Ragnarok no te convence, pero prefieres jugarlo en Cthulhu y tal, también poder convertirlo, no sé. Y luego el precio, tío, es que 26 euros, es que... No sé, yo creo que... El precio está muy bien. Yo creo que no te puede ir muy mal. Mi sensación desde fuera y sin conocer es que no te puede ir muy mal. ¿Tú estás contento con todo, cómo está funcionando? Ya a nivel... Sí, hubo 3 días que no entró ningún mecenas, esos 3 días y yo me quería tirar por una ventana, pero pasó. esa fase pasó. Y ahora estoy contento. Yo, con que se financie y salga la cosa para adelante, yo la verdad es que estoy contento. Han preguntado por el chat si el compendio viene con la campaña. Sí, para los mecenas. Para los mecenas viene con campaña. Sí. Si te esperas a tiendas, después habría que... No sé cuánto valdrá porque dependerá de la paginación final que tenga. Uh-huh. ¿Vale? O sea, después en tiendas yo no sé decirte el precio. Que supongo que la editorial barajará con diferentes precios y diferentes posibilidades, pero no tengo ni idea. Vale. La paginación dependerá de los stress goals que se liberen. No, si Rulez ya está... Creo que ahora mismo es posiblemente que ya esté dentro del Berkami o de aquí... Después de cenar ya se ha metido, o sea que no va a esperar a la tienda. Vale, pues si la gente del chat no tiene ninguna cosita más, que creo que no, porque estábamos ya, creo que he repasado un poco todo lo que había preguntado y también cerrando un poco el horario que habíamos acordado, Carlos, yo solo te puedo pues agradecer que vengas aquí a contarnos lo que estás haciendo. Oye, que si sabes que tienes aquí un servidor para... Un servidor, no un servidor de Discord. Un servidor también para lo que haga falta. Pero va a servir, qué guay. Un servidor de Discord. Por si necesitas cualquier cosa, si quieres probar cositas, si quieres dirigir, si quieres jugar, lo tienes ahí para jugar en Night Roll Club. Genial, claro. Y tío, y muchas gracias y mucha suerte. Y que escribas muchas cosas más y que las podamos disfrutar todos. Pues sí, este año van a ser un montón de cosas que he escrito y que estoy escribiendo, así que os daré la tabarra muchas veces, no os preocupéis. Qué guay, genial, pues suena muy bien. Pues con todo eso, nada, nos despedimos de la gente del chat, de Rulez, estaba por aquí yo nadie, teníamos a Nando, teníamos a Bruno de la Morada, teníamos a alguien más que me estoy dejando, disculpadme, pero bueno, en general, a toda la gente que nos está viendo en directo y luego también pues a los que nos veáis en el canal de YouTube, un abrazo muy fuerte y... Nos vemos en las mesas. Un abrazo. Chao. Adiós. Hasta otra. Chao.